Sometimes I can almost see around our heads, like gnats around a streetlight in summer, the children we could have, the glimmer of them. Sometimes I feel them waiting, dozing in some antechamber, servants half listening for the bell. Sometimes I see them lying like love letters in the dead letter office, and sometimes, like tonight, by some black second sight, I can feel just one of them standing on the edge of a cliff by the sea, in the dark, stretching its arms out desperately to me. A veces puedo ver alrededor de nuestras cabezas como mosquitos alrededor de un farol de verano, los hijos que podríamos tener, el brillo tenue de todos ellos. A veces los siento esperando adormecidos en algún vestíbulo, sirvientes casi, escuchando el timbre. A veces los veo mintiendo como carta de amor en la oficina de cartas muertas. Y a veces, como esta noche, de oscuro reojo, puedo sentir solo a uno de ellos parado al borde de un acantilado junto al mar, en plena oscuridad, estirando sus brazos desesperadamente hacia mí. Crudeza, falta de preámbulos o de rodeos retóricos, ausencia de metáforas puntuales para convertir todo el poema en una metáfora de otra cosa generalmente inquietante, presencia de lo corporal, de lo inmediato, inteligencia no convertida en rebuscamiento nunca. Esto es lo que encontramos en este breve, desgarrador, lapidario poema de Sharon Olds, sin duda es una de las poetas estadounidenses contemporáneas más importantes, una de las voces más intensas, más originales, que ha dado la siempre rica literatura y la poesía en particular del país del norte. Hemos tenido recientemente ocasión de disfrutar de la palabra de Sharon Olds en el Festival Internacional de Literatura que se hace aquí. Su participación, como siempre, fue conmovedora y disruptiva. Sharon Olds se formó en un ambiente, como ella misma ha dicho más de unas veces, rígidamente calvinista, y su vida intelectual y en búsqueda de una identidad fue como un lento despojarse de prejuicios, de ideologías opresivas, de represiones, para ir encontrándose a sí misma cada vez en mayor intimidad con la poesía, en una identidad literaria que es también una identidad civil, en la reivindicación del cuerpo, de lo físico, de lo concreto, de la realidad humana y en particular, en su caso, de su condición de mujer, asumiendo la sexualidad, asumiendo la potencia notable, la riqueza infinita de la posibilidad del propio goce y del orgullo de la propia carne, incluso, como veremos en el poema que voy a compartir a continuación, el orgullo y el reconocimiento, nunca la resignación, del lento, inexorable envejecimiento
de ese cuerpo. Poeta prolífica, varias veces y justamente premiada en su país y en el extranjero. Hemos tenido la fortuna de que pequeñas, pero muy activas y emprendedoras editoriales argentinas de finísimo gusto, como Gog y Magog, entre otras, hayan traducido, y además en versiones de muy buenos traductores y traductoras argentinos, la poesía de Sharon Olds. El poema que quiero compartir ahora, voy a leerlo solamente en castellano para no extender demasiado este video, y tiene que ver justamente con eso que decía, con la asunción de la propia corporeidad, de la feminidad, de la posibilidad del goce más allá del inevitable deterioro del propio cuerpo, y la posibilidad del amor físico, pero obviamente también del amor espiritual, como una coartada o casi como una zona de resistencia frente a la opresión y frente a los poderes fácticos que siempre le han producido a la inteligente y valiente Sharon Olds un profundo desprecio, como cuando fue invitada por la entonces primera dama Laura Bush a participar de una comida dentro de un festival nacional del libro, y ella le respondió en una carta negándose. Muchísimos estadounidenses que sintieron orgullo por nuestro país ahora sienten angustia y vergüenza por este régimen vigente de sangre, heridas y fuego. Pienso en el lino limpio de tu mesa, los cuchillos brillantes y las llamas de las velas, y no podría digerirlo. De esta notable poeta y de esta dignísima persona, entonces, este poema, Más vieja. Cuanto más vieja me pongo, más me siento casi hermosa. No mi cara, una cara común, puritana, sino mi cuerpo, y tendré 50 pronto. Mi cuerpo se marchita, huesudo, y me gusta su rugosidad plateada, la piel que se afina, la superficie de un lago rizada por el viento, un espectro arrugado, un pliegue de humo. Sin embargo, cuando miro hacia abajo, puedo ver a veces cosas que, si las viera una mujer joven, la harían gritar como en una película de terror. Quedo convertida en bruja en un instante. Si me inclino lo suficiente, puedo ver la piel fina de mi estómago frunciéndose y colgando en pequeños picos, como yeso fresco. Y sin embargo puedo imaginarme a los 80 hecha enteramente por fuera de eso y haciendo el amor con la misma dignidad animal, el túnel todavía igual al interior de una bráctea color frambuesa. De pronto me veo joven a mí misma al lado de esa octogenaria. Me veo como su hija, mi carne suelta y drapeada muestra los ángulos largos de estos extraños huesos, como las manijas de utensilios de cocina hechos en el cielo. Cuando era más joven, me veía a mí misma, a veces, como el tosco dibujo de una hembra. Los pechos, el destello de las caderas de los años 40. Pero este grisáceo ser abollado es confortable como una vieja prenda favorita. Es casi amable ahora, para mí. Por supuesto, es el amor de él el que estoy viendo.
el trabajo de su pulgar sobre este centavo de la suerte, 5 veces 5 años en su bolsillo. Quizás, aun si me muriera, él no me vería fea. A veces, ahora, bailo como un muchacho sobre una chimenea. A veces, ahora, creo que vivo en el lugar donde se hace la bebida solemne, salvaje, de acabar. No estoy todo el día acabando, pero vivo todo el día en el lugar donde eso se hace. Buen apetito.